Panteón de Belén es un sitio emblemático ubicado en el centro de Guadalajara, Jalisco, y que en la actualidad sigue siendo famoso debido a la gran cantidad de historias y leyendas que se cuentan sobre él. En este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. La principal característica es que está colocada al aire libre y no bajo la tierra, que despierta la curiosidad de los que logran presenciar debido a la historia que alberga esta tumba. Se dice que desde el momento de su nacimiento tenía una extraña enfermedad, ya que al ocultarse el sol comenzaba a llorar y a temblar de terror. Sus padres, al buscar la respuesta a esta extraña enfermedad, lo comenzaron a llevar con los mejores médicos de aquel tiempo, pero de igual forma no obtuvieron una respuesta debido a que la medicina no era tan avanzada como hoy en día. Las personas, al escuchar el caso del niño, comenzaron a hablar y especular que había nacido embrujado o que le habían hecho mal de ojo. El miedo a la oscuridad era tan grande que durante el día las ventanas tenían que estar totalmente abiertas para que la luz del sol entrara por las mismas e iluminar su hogar. Y por las noches, sus padres prendían muchas veladoras para iluminar la habitación de Nachito. Pero todo vino a cambiar la noche del 24 de mayo de 1882. Ocurrió una fuerte tormenta en la ciudad de Guadalajara, con lo que hubo una estrepitosa corriente de aire que abrió las ventanas de la habitación de Nachito y al mismo tiempo apagó todas las veladoras. Ante el estruendo que generaron las ventanas al abrirse, el pequeño despertó y se percató que se encontraba en la oscuridad más profunda y aterradora de su habitación.
la cual solo se iluminaba con cada estruendo de algún relámpago, los cuales no eran suficientes para que el niño no entrara en uno de los episodios de pánico, pues como lo mencioné al inicio, le tenía miedo a la oscuridad. Así que comenzó a llorar y a gritar desesperadamente. Pero debido a la fuerte lluvia y al estruendo de los relámpagos, nadie lo escuchaba. Ante el horrible terror que esto le provocó, su corazón dejó de latir. Así es, murió de un infarto fulminante debido al miedo que sintió al quedarse en plena oscuridad. Esta leyenda nace con su muerte en el año de 1882, al ser dictada su defunción por dictofobia, miedo a la oscuridad. Así que tras su muerte, lo sepultaron en el Panteón de Belén. Fue así como comenzaron a suceder cosas verdaderamente extrañas en su tumba. Muchos pensaron que la historia de este pequeño se terminaba con su muerte, pero al contrario, a partir de ese momento comenzaría a originarse una nueva leyenda. Horas más tarde, tras su entierro, el velador del lugar comenzó a hacer un recorrido nocturno, que esto lo hacen habitualmente en estos lugares para resguardar el orden. Caminó por todo el lugar hasta que comenzó a escuchar un ruido como si alguien estuviera removiendo la tierra. Al acercarse al lugar donde estaban los ruidos, se percató que el ruido venía de la tumba del último sepelio de ese día. Cuando se acercó al lugar, se llevó una gran sorpresa al ver el ataúd del pequeño. Se percató que la fosa estaba completamente vacía y el ataúd había sido desenterrado. El hombre pensó que el cadáver del niño ya no estaría, pero al abrirlo, se encontró con el niño dentro, vestido de blanco, con sus manos cruzadas y el rostro en paz. Inmediatamente el velador procedió a enterrar el cuerpo, para que nadie pensara que había sido él quien intentó robar el cadáver. A la noche siguiente, se encontró exactamente con la misma situación. Ese suceso se repitió 10 veces. El hombre, cansado y con miedo por lo sucedido, decidió dar aviso a la policía. Ellos a su vez citaron a los padres del pequeño para comentarles de lo sucedido. La madre, al escuchar el relato de aquel hombre, rompió en llanto y les contó a los policías que su hijo tenía mucho miedo a la oscuridad y esa había sido la causa de su muerte. Todos en aquel lugar estaban sorprendidos. Se quedaron paralizados ante la situación con aquel ataúd. Los papás, sorprendidos por los hechos, se dieron cuenta que a pesar de estar muerto su hijo, le seguía teniendo miedo a la oscuridad, ya que no se podía evitar que cada mañana el féretro amaneciera a la intemperie. Quedaron de acuerdo en dejarlo fuera de su tumba, así el espíritu del niño estaría tranquilo y en paz. La familia de Nachito decidió hacer una tumba en forma de ataúd por fuera de la tierra. Si la gente va al panteón, se puede observar que tiene una pequeña abertura para que puedan ingresar los rayos del sol. Se colocaron también obeliscos en las 4 esquinas, cada una para una antorcha, y así durante la noche. Desde entonces, muchos testigos y visitantes al cementerio aseguran que han visto la silueta o la sombra de un niño caminando alrededor de esta tumba. Otros aseguran haber fotografiado esta presencia o captado algunas psicofonías en las que se escucha claramente la voz del pequeño, en algunos casos pidiendo caramelos y chocolates. Hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito, pues se rumora que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa
Lo que casi nadie sabe es que él juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepultureros, al amanecer tienen que recoger los juguetes antes de abrir el panteón, porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños. Relatan que en una ocasión han visto cómo juega con un globo y se pasea por el panteón. Leyenda o no, muchos continúan visitando la tumba de Nachito con respeto y algo de temor. Otros lo consideran un verdadero ángel y por ello cuidan la tumba, adornando con flores y diversos juguetes y regalos para que el espíritu de este niño los proteja y los cuide. Si tú ya habías escuchado de esta leyenda del Panteón de Belén, nos gustaría que nos lo hicieras saber abajo en los comentarios. Y no olvides compartir nuestros videos, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda, nosotros somos León Paranormal. Buenas noches.